Eta bigarren puntua, sailburuak eskatutako agerraldian neskamutikoen ahortzak zaintzeko programaren PADIa delakua, erabilerari buruzko datuak eta irribarre egitea ez da ezer kostatzen kanpaina aurkezteko. Beraz, besterik gabe zuen hirurona da hitza. Eskerrik asko presidente jauna, legebiltzarkideok, eguerdion guztioi. Gaurko honetan, legebiltzarreko osasun batzordera nator PADI programaren evoluzioa eta irribarre egitea ez da ezer kostatzen kanpaina aurkezteko asmoz. Horretarako, gaurko honetan nirekin etorri dira Andoni Arzelai, Osakidetzako Asistentzia Sanitariako zuzendaria eta José Ramón Fernández, PADI programaren arduraduna. Como les decía, el objetivo de la comparecencia de hoy es el de presentar los datos de utilización del Programa de Asistencia Dental Infantil, más conocido por el PADI, y la campaña específica realizada este año bajo el título Sonreír no cuesta nada. Campaña que se ha lanzado con el objetivo de intentar lograr una mayor concienciación social de la importancia que tiene un cuidado adecuado de la salud bucodental, sobre todo en la edad infantil. Guretzat, PADI programa estrategiko bat da, universala, kalitatezkoa eta ordaindu ez beharrekoa. Azken, 28 urte hauetan, programa honen bidez, Euskadiko aurren aho-hortzetako osasunaz arduratu gara. Eta PADI esker, bai aurren, bai gaur egun helduak direnen aho-osasunak nabarmen agidu hobera. El PADI es desde hace 28 años uno de los programas estratégicos que este Departamento de Salud, desde Osakidetza, lleva a cabo en políticas de salud. Un programa universalizado, equitativo y sin aportación económica individual. Desde los últimos 28 años ha cuidado de la salud bucodental de los niños y niñas entre 7 y 15 años, favoreciendo que en la actualidad el 74% de los niños y niñas vascas de 12 años estén libres de caries, 3 de cada 4, frente al 18% que estaban libres de caries en 1988, antes de su puesta en marcha. La salud bucodental infantil y la de aquellos que en su día iniciaron el programa y a día de hoy son personas adultas ha mejorado notablemente en estos años. Unos índices de salud dental infantil a través del índice CAO, número de dientes cariados, ausentes y obturados dividido por el total de individuos en dentición permanente, que sitúan a Euskadi en el primer puesto del Estado y entre los mejores entre los países desarrollados en salud bucodental infantil. Desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Vacunas de la Dirección de Salud Pública, del Departamento de Salud y desde el propio PADI en Osakidetza, se han iniciado ya los preparativos para realizar el próximo octubre el estudio epidemiológico sobre salud dental en la población escolar de la CAV. Para ello, 9 equipos de odontólogos y auxiliares de Osakidetza se desplazarán durante más de 2 semanas a diversos centros escolares repartidos en los 3 territorios. Y también el personal docente que colaborará en la mediación con las familias de los escolares seleccionados para el estudio. En total, se examinará una muestra de unos 3.000 escolares, con el objetivo de actualizar el conocimiento sobre el estado de salud dental de la población infantil en Euskadi. José Ramón Fernández, coordinador general del PADI, nos ofrecerá después los detalles del trabajo que se va a realizar en este ámbito y también datos concretos sobre la evolución del programa desde el inicio, así como la comparativa de indicadores de salud dental infantil con respecto a otras comunidades y a otros países de la Unión Europea. No obstante, en el Departamento de Salud de Osakidetza queremos seguir avanzando en la prevención y en la erradicación de la caries, hasta conseguir en el horizonte 2020 que el 80% de los niños y niñas de 12 años estén libres en Euskadi de caries. Este es uno de los objetivos recogidos en el Plan de Salud 2013-2020 en lo referente a la salud infantil. Por ello, entre las intervenciones contempladas está incrementar el porcentaje de población infantil que utiliza cada año el programa, así como también potenciar el acceso y uso, especialmente en los grupos sociales más desfavorecidos, donde a veces es más complicado llegar. Los datos aun siendo buenos, pueden mejorarse. Actualmente utiliza el PADI el 66% de los niños y niñas en las edades definidas. Queremos conseguir que en los próximos años que la utilización del programa supere el 75% de los niños y niñas para el año 2020. Para ello, coincidiendo con las cartas informativas enviadas anualmente a miles de familias vascas, se ha desarrollado una nueva campaña bajo el lema Sonreír no cuesta nada. El objetivo de la campaña es informar y concienciar a las familias vascas de la importancia de la salud bucodental y de la revisión anual del PADI en sus hijos e hijas. Una campaña que, hay que decir, ha tenido una muy buena aceptación y que, según hemos podido conocer, es en este momento una de las candidatas a los premios de este año de comunicación en salud. En cualquier caso, consideramos que la campaña ha sido positiva. A través de la misma, 156.000 familias vascas con menores entre 7 y 15 años, que suman casi 196.000 niños y niñas, recibieron entre enero y febrero en sus domicilios la invitación por carta para la revisión anual con la nueva imagen e información del PADI. Les hemos facilitado, creo, a todos ustedes el material para que lo puedan conocer de primera mano. Las cartas contenían los talones de aceptación y el folleto del PADI para elegir dentista, así como los teléfonos y correos electrónicos de contacto para resolver dudas o solicitar información adicional. El nuevo folleto informativo explica, entendemos que de manera sencilla, en qué consiste el programa, cómo se utiliza, además de ofrecer consejos para mejorar la salud bucodental en la infancia. El objetivo de la campaña, como he dicho, es concienciar a los niños y niñas y a sus familias de la importancia de una buena salud bucodental. Como novedad importante para nosotros, este año la campaña ha incluido, por extensión, a los centros escolares, atendiendo así a un acuerdo parlamentario aprobado en esta Cámara en el 2017, el año pasado, en el que se solicitaba fomentar acciones de promoción de la salud bucodental en los centros escolares. También hemos extendido la campaña a los y las dentistas que colaboran con el PADI. En total, hemos distribuido más de 150.000 trípticos y más de 3.000 carteles con la imagen y el lema de la campaña, Sonreír no cuesta nada. Quiero aprovechar la comparecencia para agradecer el papel y la colaboración del Departamento de Educación y de la comunidad educativa en la concienciación desde la infancia de hábitos de vida saludables y de higiene, como el cepillado de dientes. Solo la naturalidad del aprendizaje de conductas en la infancia es asimilable a comportamientos habituales que se puedan mantener en el futuro. También, como no se puede hacer de otra forma, agradecer la labor de los y las pediatras y de los y las dentistas, tanto de Osakidetza como concertados con el PADI, pues por su implicación a favor de la prevención. Y es que en este caso, en el programa del PADI, la colaboración público-privada es una de las claves de su éxito. A todos ellos agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación a lo largo de tantos años a favor de la salud dental de los niños y niñas vascas y el apoyo para conseguir los objetivos marcados para el periodo 2020. La campaña Sonreír no cuesta nada ha estado también presente en redes sociales, en la web y en las apps que tiene puestas Osakidetza en marcha y también en las del Departamento de Salud. Asimismo, se ha podido ver en las lonas que colocamos en los centros de salud, en ambulatorios y en los hospitales de Osakidetza. El año pasado, un total de 129.290 niños y niñas se atendieron en el PADI de los 194.752 que fueron invitados a participar, lo que supone el mejor registro en términos de niños y niñas atendidos desde la implantación del programa en 1990, con un porcentaje de cobertura, como les he dicho, del 66,4%. Y esperamos que este año se pueda superar y en ese esfuerzo estamos. Contamos, y es muy importante, con un total de 1.047 dentistas repartidos en 103 municipios. El 40% de los municipios de Euskadi tienen un dentista o bien de Osakidetza o bien concertado, donde se puede atender el PADI. El programa ofrece, como conocen, revisiones dentales, actividades preventivas y tratamientos reparadores en la dentición permanente, fundamentalmente sellado de fisuras, obturación de caries y atención a los traumatismos dentales, por lo que es muy importante animar a las familias y a los niños y niñas a que participen en él. Osasun Sailak eta Osakidetzak PADI eta Osakidetzaren programa preventibo guztiak babesten jarraituko dugu. Programa horiek guztiek Eusko Jaurlaritzak bere herritarren osasuna ahalik eta hoberena izan dadin helburu dute. Uste dugu hori oinarrizko eskubide bat dela eta funtsezko baldintza bat ongizatea hobetzeko eta bizi kalitatea